Si quieres el mejor sushi de la ciudad, te recomiendo, mi gente, de arroba Miyako Doral. ¿Dónde? Allí en el Doral, para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de tatamis y la fusión japonesa con peruano. Exquisitos platos. Además, puedes pedir a domicilio barcos y bandejas que te van a llegar para que sorprendas a todos tus invitados o a esa pechuga o ese pechugo más igualida. No estés buscando. Mira, que ya voy, espérate, que quiero sorprenderte. Te voy a dejar boca abierta. Un sushi que conozco en una esquina debajo de una escalera. No, señor. Arroba Miyako Doral, ahí en el Doral, cerquita de ti. Entra a nuestra página web www.miyakodoral.com para que veas nuestras promociones y descubras el mejor sushi de la ciudad. Miso, es que claro, yo no, aquí, claro, es que imagina, allá no significa nada esa grosería. O sea, ellos no le dicen ni al muñeco le dicen eso, ni se dice mamar nada de nada. O sea, entonces claro, ellos no entienden. Y cuando los venezolanos se pelean en la calle, yo eso para me hace, porque los españoles se quedan, no saben si están jugando. Se encuentran dos rivales. Mira, mamá boca, te dije yo. Y la gente de España. Son indígenas, se han encontrado. Es una tribu que se habla a otra tribu. Son dos tribus que se han encontrado en Gran Vía. Se han encontrado, se han saludado. Y se han dicho el uno al otro alguna frase típica de allí. Ahorita se echan un noto y salen a la calle con una lanza. Porque a veces nos ven así y uno le da su cosita. A mí me encanta cuando uno va para allá, porque claro, como uno tiene, o sea, uno no vive allí, yo no vivo allá. Entonces uno está como tan fuera de contexto de muchas cosas que pasan. Ahorita que estuve esos 10 días, yo veía la televisión española, que aquí normalmente la verdad es que no veo televisión, no veo ni la gringa, ni la venezolana, ni la hispana, ni un coño nada más. Me aburra, aquí me aburre un montón la televisión. Pero a mí la televisión de España me encanta, porque es una televisión que siempre consulta con el público, con la audiencia, toda vaina. O sea, tú ves que además España es un país súper positivo, siempre trayendo lo mejor de sí, siempre dando noticias súper... Tú sabes, para invitar al otro a vivir. Lo que quieren es matarse, suicidio colectivo. En esa vaina, si tú estás oyendo la noticia y siempre dicen, en este momento acaban de declarar que Europa entra en recesión total. La guerra nos ha traído simplemente la destrucción absoluta de la economía y España en el primer puesto de destrucción. Acá no queda nada. Simplemente esperar la muerte y esperar... que otro día traiga simplemente la aniquilación económica del país. Vamos a la calle a ver qué opina la gente. Y siempre salen, no sé por qué coño, a la calle. Y el español común, no tengo nada contra ellos, pero el español común es que no puede. O sea, no. ¿Y qué le parece a usted que está pasando en este momento? ¿Cómo se vive Europa? Y yo digo, esto le toca vivir Carmen de Uria y yo no sé qué van a hacer. Esta gente le toca vivir ahorita Maracaibo sin Luis. No sé qué pasaría. Uno llama para Venezuela y dice, mira, ¿cómo estás? ¡No! Llegó la luz hace 2 horas. Estamos ahorita rumbeando, eso es hasta abajo. La niña le salió una erupción porque el agua viene contaminada, pero ya le echamos Beducen y está mejorando. Estaba trancadita, yo la volteé y ya ella, la niña ya está respondiendo, estamos celebrando. Europa, ¿qué es Europa, coño? Todo bello, vino, cerveza, vale, no sé qué. Y salen a la calle. ¿Y usted qué le parece en ese momento cómo está viviendo la economía en el país? Esto es lo que provoca es morirse. Aquí no... Yo estoy esperando que... Yo no he comido de febrero, no he comido. Yo comí enero, febrero hasta el 15. Ahora mismo estamos a julio y ya no he comido más. Yo tengo aproximadamente 4 meses sin comer. ¿Y cómo se siente? No, me siento que bueno, ya estoy viendo la luz al final del túnel. He visto a mis abuelos que me llaman y me dicen, ven, Felipe, ven. ¿Tú estás viendo la televisión? Claro, tú te meas de risa porque no tiene nada que ver con ese peo. O sea, tú lo ves de afuera. Porque aquí la gente la están deportando, la están metiendo en una jaula, para arriba. Y llega Univisión. En este momento estamos aquí al lado de la jaula. Queremos saber qué está pasando con estas personas que se están llevando. Y le pone mi cafeta, mira. Es que yo venía caminando y me agarraron el culo. Mira, esa fue la locura, pero que me saquen de aquí, que no me lleven. O sea, tú no entiendes un coño. O sea, nosotros somos una alegría irresponsable. O sea, tú te estás ahogando y la gente está riendo. O sea, se cae un gordo en la calle y la gente mira, gordo. Gordo, espérate, que no, estoy ahogado, gordo. Pasa cualquier vaina y es una risa, una... O sea, tú ves que...
Tú vas a bueno, dígame Argentina. Es más o menos lo mismo. O sea, el español es malhumorado. Pero Argentina, depresión. O sea, no importa la situación que en este momento exista en el país, pero tú cuando, cada vez que tú ves la televisión argentina y van a la calle y le preguntan a la gente, en este momento, ¿qué siente usted que el país va hacia dónde? ¿Va hacia un lugar? Le pregunto yo a usted, ¿es que va hacia el lugar o está detenido completamente? Y se quiere caer a coñazos. Yo, viste, tengo 14 años en una depresión y me estoy muriendo. Decile a la gente que manda a esos hijos de... Y le tienen que quitar el micrófono. O sea, cuando nosotros en alguna televisora, nosotros no podemos decir grosería, lo sabemos. Entonces la gente, hasta la más humilde, tú ves cómo hablan. Bueno, a mí me parece que... No, esto es un bochinche, o sea... Que se pongan serios, ¿ah? Porque no... Tú le dices, además, como que no decimos un coño. O sea, no terminamos de ir al punto. Porque venimos de una cultura, de un contenido que uno hablaba siempre en los exámenes, pura huevona al principio. No tenemos una crianza de contenido. O sea, cuando uno iba al colegio, cuando uno estaba chiquito, y esto es un análisis que yo he hecho muy mío, todos nuestros exámenes en este país, los exámenes son selección simple. O sea, te dicen, how is, no sé, your house. Te dicen, big, small, ugly. O sea, tres. Casi siempre es yes, no, maybe, se acabó. ¿Usted le gusta los Estados Unidos? Yes, no, maybe, quizás. Nosotros no. Nosotros es siempre un planteamiento para un desarrollo. Y el planteamiento es hijo de puta. Debido a la situación imperante en el país. Coma, voy dictando y no repito, voy. Y uno no joda con ese lápiz mongol, no joda. Escribiendo en ese folio, detálleme en tres simples pasos cómo podríamos recuperar la parte económica, política y moral de la nación. Desarrolle su respuesta. Y uno está en cuarto grado. Y uno le pregunta al de lado, ¿qué es económica? Económica, Johar, económica, los billetes. Ah, económica. ¿Y moral qué es? Entonces uno primero está dudando y después uno empieza a hablar huevonada. O sea, por eso que nosotros hablamos tanta paja. Huevonada, o sea, uno empieza, debido a la situación imperante del país, se podría desarrollar en fáciles tres pasos la reacomodación o el arreglo de tres principales pilares: lo económico, lo político y lo moral. No has dicho un coño, pero repetiste la pregunta. No has dicho nada. Salud por eso. Tú repetiste la pregunta, la maestra ya sabe que ahí hay un esfuerzo. Porque hay un gran análisis que tú has hecho concienzudamente de tu propio peo. Ella sabe que tú estás perdido, no tiene ni idea de lo que estás haciendo. Pero hay un esfuerzo, chico. Hay una vaina que tú copiaste otra vez. Reformulaste la pregunta. Tú la pusiste respuesta y después empiezas a pedirle al Señor que baje ante ti y te dé la respuesta. Porque dice, ¿ahora qué coño digo? Porque ahora tienes que ir punto uno, punto dos, punto tres. ¿Cómo coño? Y empieza aquella reformulación y aquel invento, huevón. Y por supuesto, cuando la profesora va a corregir, dice, este está pelando bola, pero vamos a darle 0.50 porque es un tipo que se esfuerza. No es un huevón que simplemente dejó la pregunta vacía. Entonces, claro, eso ha hecho en nosotros que ante cualquier... Mira, uno se puede ver la recopilación de gente que entrevistan en la calle en nuestros países y uno se da cuenta que la gente a veces no tiene ni idea de lo que le están preguntando. Ni idea. Pero ellos hacen el... O sea, ¿qué usted qué le parece en este momento que el aborto? Y la gente... A mí me parece que mientras sea positivo, algo para el pueblo siempre se haga. Y su mujer cree que aborte. A mí me parece que siempre y cuando yo no vea, ni ella persona tampoco vea,
ni haya sufrimiento y siempre haya una apertura para algo positivo, de alguna manera o contrario a ella, siempre sea para nosotros un bienestar. Y la gente hace su vaina y va. Vamos al estudio porque ya en este momento acaba de responder el señor. Tú no dijiste si apoyaba o no apoyaba, simplemente tú le lanzaste tu vaina. Y punto, se acabó. Pues, porque eso es nuestra crianza. Eso tiene que ver de dónde venimos nosotros. Entonces, claro, a uno que nosotros que hemos pasado tanta vaina, lo hemos visto todo, absolutamente todos en diferentes colores. Cuando uno va a esos países y uno ve a esa gente que tiene, no sé, él sube un 0,5, no sé qué vale la economía, la inflación, y te dicen, acá no se puede ya. Yo a mi hijo le he dicho, es mejor que te mueras. ¿Para qué vivir en un país que es un asco como este? Yo, déjame a mí, que ya a mí la vida se encargará. Tú, o te vas, o mejor, muérete. Y él dijo, papi, sí, he preferido morirme. Ya, porque ya, ¿para qué luchar contra esto? O sea, cuando tú oyes eso, a mí lo que me da risa. O sea, uno oye esa vaina y tú te cagas de la risa. Y aquí no. Aquí la gente no tiene... Aquí, cuando se digna entrevistar a la gente, porque aquí nunca entrevistan. Porque aquí esto es un país más heterogéneo. Aquí cada quien va por su lado. Tú le preguntas a la gente aquí, no tiene ni puta idea de lo que le estás preguntando. No sabe, no responde, no sé. No sé qué me estás diciendo. Aquí lo único que saben es que la gasolina subió. Eso es lo único que la gente sabe. Lo demás no se entera. Tú le dices, mira, el control de armas. ¿Qué armas? Las armas. ¿Usted está en pro o en contra? Bueno, o sea, depende si el tiroteo estoy yo o el piroteo lo hago yo. O sea, no sé. Depende. Con el tema de la pandemia nos enteramos que podemos hacer cosas sumamente productivas en el hogar. Usted se sienta en su computadora y no solamente ahora hace teletrabajo, sino que aprende cualquier idioma, el que usted desee. Sobre todo si usted vive aquí en Estados Unidos, no pierda la oportunidad de ser un latino ejemplar y ponerse las pilas y aprender el inglés. ¿Con quién? Con mi gente de @FearlessUSA. Más de 22 años de experiencia en Venezuela y ahora aquí están en el sur de la Florida y te dan inglés o cualquier idioma en cualquier parte del mundo. Porque se acabó eso. Mira, mamá, dame la cola, que la abuela me pasa buscando, que la tía me lleva, que un primo, que una cosa, que yo agarro un Uber. Que... No, señor, usted se sienta en pijama a tomar su clase de inglés y triunfa. Así que acércate a nuestra página web www.FearlessUSA.com. Para que no haya más excusas de, mira, ya va, espérate, que mi inglés más o menos es very bad looking. No, señor, a triunfar.